contenta, muy orgullosa, estoy feliz, tengo todo, nerviosa, el cual pues, este Primavera 30 es un magno evento que tenemos aquí en la empresa y qué te puedo decir, este evento impone. Copa Bardal, tú serás una de las protagonistas. Cuéntame el reto, ¿cómo lo sientes? Sí, así es, como vieron, soy la protagonista, también salió la hamburguesa. Ya he estado en copas, el cual estuve a poquito de ganar una vez que estuve en la semifinal y de hecho fue con la hamburguesa, no sé por qué salió a lo mío, eso, me acordé y me dio coraje, porque él fue el que me eliminó, por poquito me ganaba esa copa y bueno, ahora venimos con la Copa Bardal, así venimos con todo, van a haber 12 luchadores, el cual no me pongo nerviosa, no tengo miedo, al contrario, me estoy preparando día a día y para demostrarles que ahora esta vez mueva la copa. Yedra, háblame un poco del concepto Triple Manía, lo que representaba para ti antes de entrar a la empresa. Ya eres una luchadora estelar en ella, pero lo que representaba antes de entrar Triple Manía para ti. Para mí, bueno, yo mira, mi papá, me tocó mi papá, estando en Triple A. Desde chiquita siempre he visto Triple A, mi sueño era estar en Triple A. Y ahora que lo estoy cumpliendo, porque todavía lo sigo cumpliendo, nunca tienes de que, ya cumplí mi sueño, no, tus sueños tienen que seguir más adelante, tienes que seguir cumpliendo tus sueños. Y bueno, eso es uno de los sueños que tuve. Muy contenta me siento que a pesar de ya 7 años en la empresa, sí me han costado, a todos nos ha costado. Me siento muy contenta, muy orgullosa, me pasa muy orgullosa de mí y me siento feliz por eso. Me da más motivación y echarle muchas ganas por mi papá, por los consejos que me da. Y pues aquí estoy y aquí voy a estar todavía en Triple A. Que sea el aniversario 30 lo hace muy especial y distinto. Para ustedes la responsabilidad y el reto supongo que es el mismo, pero que sean 30 años, ¿es diferente? ¿Lo haces especial? Imagínate, es mi sexta triple manía. La primera estaba en nervios de punta, no sabía qué onda, o sea, pues no, ¿verdad? Y ahorita ya la llevo y como que ya me la manejo muy bien. Pero no creas, como quiera te impone un evento muy magno y toda la gente que viene. Y a pesar de que estás ahí luchando y la gente te ve también en vivo, pues son nervios por todos lados. Y pues como quiera, de buenas o malas vibras, como quiera, pues ahí como que la gente está apoyando y todo está con eso. Cuéntame de estos 7 años en AAA, un balance, digamos, cuéntame un balance que puedas hacer al momento de tu paso por AAA. Muy bien, a mí siempre me ha gustado AAA, estoy muy contenta ahorita en mi lugar que tengo y la gente sabe, ¿no? La gente sabe quién es Yedra y los que no, pues que me conozcan. Entonces yo sé lo que me ha costado y aquí voy a seguir echándole muchas ganas, ya sea por campeonato, ya sea por la copa, por lo que sea, más que los caballeras, lo que sea, la Yedra está muy preparada para eso. Más allá de este reto del 15 de octubre aquí en la Arena Ciudad de México, ¿hay algún objetivo que tengas a corto plazo personal, en el plano personal como luchadora? Siempre digo, yo tengo muchas cosas que quiero hacer, el cual no me gusta hacer planes, ¿por qué? Porque luego, ¿para qué? Entonces mejor es darle la sorpresa a la gente, de mejor quedarme callada y no estar hablando y mejor que lo vean ellos. Por favor, a la gente que no, tal vez habrá por ahí algunos despistados que nunca han venido a Triple Manía, cuéntales qué van a encontrar este próximo 15 de octubre aquí. Es un evento muy magno, un evento muy padre que no se lo pueden perder. Dicen, nos vemos en vivo. No, mejor vengan a verlo. Todavía hay boletos, de hecho, 15 de octubre no se lo pueden perder en la Ciudad de México. De hecho, estamos. Y es otra cosa. Yo siendo luchadora, me gusta, me pone antes de salir al evento, me pone la piel chinita, los pelos de punta. Entonces, se lo recomiendo que mejor vivan esa experiencia aquí en vivo. Que no, que la veas por Facebook, otro lado, no, mejor ven a vivirla aquí. ¿Ya tienes un espacio para esa copa en tu vitrina? Claro, yo tengo mucho lugar en mi casa. Mi casa está grande y su casa de ustedes, así que hay mucho lugar. Perfecto, muchas gracias. Gracias.